Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar la bienvenida a este seminario. Vamos a pedir a Marcela Palomé, quien está a cargo de este seminario, que podemos ya dar comienzo. Le damos la bienvenida a todas las personas de todo el país que se conectan. Hola a todos y todas las comunidades educativas, educadoras, padres, familias que se conectan a este seminario que da inicio a la Semana de la Educación Artística en la Subsecretaría de Educación Parvularia. Recordarles que la Semana de Educación Artística está organizada por distintas instituciones como la UNESCO, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Balmaceda Arte Joven, Universidad de Chile y el Ministerio de Educación, y nosotros en particular como Subsecretaría de Educación Parvularia. Este es nuestro segundo año en la Semana de la Educación Artística y queremos celebrarlo en grande. Agradecer todas las actividades que se están haciendo a nivel de mesas regionales a través de todo el país. Nosotros vamos a tener algunas actividades que son de carácter nacional, pero sabemos que en todas las regiones están pasando cosas en torno a la educación artística en primera infancia. El lema de este año nos habla de mirar a los niños, las niñas y los jóvenes y a los adultos que los acompañan a transformar el presente y tener todo el derecho y la legitimidad de soñar con un futuro mejor. Entonces, estos seminarios nos llevan a plantearnos qué oportunidades le estamos dando a los niños y las niñas que están con nosotros de transformar su presente y de soñar con su futuro, con el futuro que ellos quieren. Por lo tanto, los adultos que tenemos el privilegio de acompañarlos en este proceso, debemos reflexionar, debemos entender, debemos comprender, ¿cierto? Y prepararnos para que los niños y niñas tengan efectivamente esa posibilidad de soñar el futuro. En este contexto, la SEA ha preparado algunas actividades y hoy día partimos con esta actividad que en el fondo lo que vamos a ver son experiencias de educación artística significativas para primera infancia. Y lo más importante después de este espacio es decir, se puede. A pesar de las dificultades, a pesar de los distintos contextos, sí se puede y se puede dar un mejor espacio y favorecer un mejor espacio para la expresión creativa de los niños y su sensibilización y apreciación estética. Entonces, yo voy a dejar con ustedes a Nicolás del Valle, quien representa a UNESCO y que es la institución impulsora y que nos ha ayudado muchísimo como Subsecretaría de Educación Parvularia. Bienvenido, Nicolás. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, agradecer por la invitación a la apertura de este seminario web, agradecer también a todos y todas las presentes el día de hoy, sobre todo a las personas que van a presentar experiencias, como tú dices, estas prácticas significativas. Me parece que justamente la educación artística se vive ahí donde están las comunidades, donde se encuentran las personas y me parece que en estos tiempos es lo que hay que rescatar, ¿no? Decir para comenzar el día de hoy que el vínculo entre arte y educación, es decir, el concepto de educación artística, ha estado en el centro del debate de la UNESCO de su formación. Hay que decir, de hecho, que en 1946 se organiza la primera comisión de expertos para proponer una estrategia global de integración de las artes en la educación general. Es decir, ya la educación artística, si bien aparece como un área más bien periférica dentro del campo de la educación formal, es cierto que desde un comienzo está en las preocupaciones de la UNESCO. Otro momento, sin poder hacer una revisión pormenorizada de los diferentes capítulos de la historia de la educación artística a nivel global, es que nosotros contamos de un tiempo a esta fecha con una hoja de ruta para la educación artística a nivel mundial que emana de una conferencia mundial, la primera conferencia mundial de educación artística que se realizó en Portugal el año 2006, y posteriormente que acompaña a esta hoja de ruta una agenda. Que se llama la Agenda de Seúl, Objetivos para la Educación Artística, que emana de una segunda conferencia mundial el año 2010. Como consecuencia de este trayecto que uno podría trazar desde el 46 hasta la fecha, tenemos finalmente que en la 36ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO el año 2011,
se conmemora y se proclama la Semana Internacional de la Educación Artística que nosotros estamos celebrando el día de hoy en Chile con el apoyo particular de la Subsecretaría de Educación Parvularia, ¿no? ¿Qué podríamos decir en el caso chileno? Lo que parece sumamente interesante es que la SEA, es decir, el acrónimo de la Semana de la Educación Artística en Chile, comenzó a celebrarse ya al inicio de esta conmemoración el año 2012, inmediatamente de la proclamación a nivel global. Es decir, llevamos ya como país, como comunidades, como personas, como docentes, como educadores, 8 años celebrando de manera permanente, con pandemias mediante, sin parar, la Semana de la Educación Artística, y finalmente hemos podido conformar una mesa de coordinación nacional en la cual participa el gobierno, participan las universidades, participan las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En ese contexto diría que este año es especial por varias razones. Primero, tal como tú mencionaste, Marcela, es especial porque contamos ya con la participación formal de la Subsecretaría de Educación Parvularia en la Mesa de Coordinación Nacional, lo que sin ninguna duda es un activo y es un ejercicio de fortalecimiento de la Mesa de la Educación Artística a nivel nacional. Y eso deja claro algo muy importante, ¿no? Cómo la educación artística debe ser garantizada en la primera infancia, para abrirse no solo a garantizar un derecho universal a la educación de calidad, sino también para garantizar la participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida cultural de una sociedad, ¿no? Es decir, aquí la educación artística y particularmente la educación parvularia, la educación de la primera infancia, no solamente está garantizando una educación de calidad, sino que también está garantizando un conjunto de derechos culturales que no podemos dejar de lado, ¿no? Y una segunda razón, que me parece que es algo obvio, se debe a la pandemia del COVID-19. Y cómo no solo los efectos de esta se han visto en la interrupción de los procesos creativos y de aprendizaje en jardines infantiles y escuelas, pero también en centros de creación artística y de patrimonio cultural, ¿no? Entonces habría que preguntarse nuevamente por qué y cómo pensar esta relación entre primera infancia y educación artística. Y me gustaría simplemente traer a colación, y con esto ir cerrando mi intervención, una idea del filósofo Friedrich Nietzsche, que en sus textos tempranos, de hecho Schopenhauer como educador, él decía que el rol fundamental de la educación es cultivar la infancia en el ser humano para abrirse a la creación artística y la imaginación de nuevas posibilidades, ¿no? Entonces habría que retomar esta invitación de Nietzsche para pensar justamente cómo el cultivo de la educación artística en la primera infancia no es sino el fortalecimiento de ciertas capacidades fundamentales para los tiempos de crisis, ¿no? En este sentido, la educación artística no puede caminar sin la educación parvularia. Y en este sentido, no podemos pensar en una sociedad inclusiva, resiliente, abierta, pluralista, que ponga en valor la diversidad cultural y que resuelva sus conflictos de manera pacífica sin la educación artística, sin la creatividad y, por sobre todo, sin el cultivo de estas competencias y habilidades en la primera infancia. En este sentido yo tendría que decir, y con esto termino, es que en tiempos de crisis habrá que poner atención en las artes, el patrimonio y la creatividad para garantizar un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y no hay que olvidar que el aprendizaje a lo largo de la vida comienza justamente con la educación parvularia. Así que sin más, solamente invitar a que escuchemos a nuestros invitados y invitados que van a tener muchas novedades y experiencias y prácticas que vamos a poder adaptar en nuestros contextos particulares y por lo tanto vamos también a poder adoptar aprendizajes que ellos han logrado en diferentes contextos y lugares. Así que muchas gracias y espero que tengamos un debate muy nutrido. Muchas gracias, Nicolás. Eran las palabras, el respaldo y el cariño que siempre hemos sentido como Subsecretaría de Educación Parvularia frente a UNESCO, que nos ha respaldado y nos ha apoyado en cada una de las iniciativas que hemos ido teniendo. Y recojo de tus palabras el sentido de que en estos tiempos de crisis, en donde la vida se nos dio vuelta de alguna forma, la creatividad, ¿cierto? La sensibilidad frente al entorno, evidentemente nos dan un respaldo que nos da vuelta, nos permite abrirnos a otras experiencias y nos permite remirar con nuevas luces, con nuevas esperanzas, el mundo que a veces se ve tan duro. Los niños nos dan una muestra de ello cada día. Junto a
con eso, quisiera ahora dejar con ustedes a nuestra jefa de División de Políticas Educativas, quien tiene que darles la bienvenida a esta hermosa actividad. Anita, buenos días, o buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Gracias, Marce. Saludar a todos, a todas quienes están conectados aquí hoy día en este hito inicial de una serie de actividades y de instancias en que vamos a compartir experiencias, vamos a compartir formas, vamos a compartir imaginarios, vamos a compartir ideas de cómo pensar hoy día la educación artística, los lenguajes artísticos y soñar el futuro, tal como es el lema de la Semana Educación Artística 2020. Solo dos ideas fundamentales y ideas fuerzas para ya poder dar inicio a las experiencias de Araucanía y a la experiencia de FOGI. El lenguaje artístico y las distintas ramas del lenguaje artístico solo pueden ser más formas o más canales para la participación de los niños y niñas, para la manifestación de sus opiniones, sus intereses, sus ideales, para que puedan participar activamente del día a día, de todos los momentos, todas las instancias, y en todo contexto, no solamente en un contexto educativo, de un jardín infantil, de una sala cuna, de una escuela, sino que también en el día a día y en toda nuestra cotidianidad, en los hogares, en la calle, en diferentes partes. Hoy día vamos a conocer experiencias que nos van a iluminar de distintas formas en que esto se puede hacer, que no es tan complejo hacer, solo hay que darse el tiempo de detenerse, ver dónde están las oportunidades para ofrecer eso a todos los niños y niñas. Hoy, esta semana es la semana de celebración de la educación artística, pero no por eso es la única semana en que promovemos la educación artística. Esperamos que esto sea permanente en el tiempo. Y un poco también me tomo de algunas ideas fuerzas que ya mencionaba Marcela y Nicolás. Nos convoca tanto el lema de la SEA de este año, más allá de que esto se iba a celebrar inicialmente en mayo de este año. Hoy día estamos en un contexto en que nos resuena mucho el transformar el presente para soñar el futuro. Pareciera ser que no es solo para la infancia, sino que nos, como que apela un poco a todos nosotros y nosotras. Así es que con esas dos ideas quisiera no quitar más tiempo y agradecer, aprovecho a agradecer desde ya el equipo de coordinación nacional, el equipo de comunicaciones y por supuesto a Marcela, que han estado trabajando arduamente para celebrar esta instancia y las instancias que se vienen a lo largo de esta semana. Y creo que hay un par también la próxima semana, esto no para. Así es que adelante y nos quedamos escuchando las experiencias de Araucanía y de FOGI. Muchas gracias. Gracias, Anita. Se hace presente la institucionalidad, ¿cierto? Se hace presente los amigos. La verdad es que ciertamente ha significado ciertos esfuerzos preparar esto, pero lo hemos preparado con gran dedicación y cariño y pensando que va a ser un aporte a la formación y fundamentalmente a la reflexión de los equipos educativos o de los adultos que están a cargo de niños y niñas, porque la verdad es que nos llama a la reflexión, a repensar nuestras prácticas pedagógicas, qué le estamos entregando a los niños, qué está pasando en las aulas, cuánta oportunidad tenemos para dar espacio a la creatividad, a la libre expresión, a la sensibilidad frente al entorno y a la apreciación estética del entorno. ¿Qué pasa con los materiales, con los espacios, con los ambientes que nosotros le ofrecemos? Y efectivamente, ¿qué pasa con las experiencias educativas que nosotros preparamos? ¿Están apuntando hacia eso? Como decía Nicolás, están apuntando
a contribuir a la formación de niños más resilientes, más creativos, que son capaces de flexibilizar ante un problema, ante una pandemia, son capaces de encontrar nuevas soluciones. Y también, ¿por qué no?, el sentido del humor. ¿Por qué la alegría de los niños y su espontaneidad, por qué no canalizarla a través de estas experiencias? Entonces, sin más, los dejo ahora con la región de la Araucanía. Desde la región de la Araucanía nos llega una experiencia maravillosa que han hecho los jardines BTF hace un tiempo ya esta parte, y lo más importante es que esto ya pasó a ser una práctica pedagógica instalada. O sea, no es una práctica que se hace en algunos momentos, esto es siempre. Este es el ser que están viviendo los jardines BTF en la Araucanía, junto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ellas nos van a contar, entonces dejo con ustedes a María José Silva y Vanessa Sánchez, educadora de párvulos, que vienen desde la Araucanía. Parece que tenemos un problema técnico. Vamos a ver qué pasa ahí, cómo lo solucionamos. Vamos a esperar un segundito. Vanessa y María José, ¿están por ahí? Están desde muy lejos transmitiendo. Bueno, suele pasar en estas actividades así, que estamos en directo, al aire libre, y no somos profesionales de las comunicaciones, sino que somos educadores que estamos al servicio mostrando las experiencias que estamos haciendo. Aprovecho de contarles que, por favor, no olviden. Todos los jardines infantiles y comunidades educativas que están viéndonos hoy día, no olviden registrarse en la página de la Semana de la Educación Artística. Ahí, en primer lugar, van a encontrar miles de recursos que ustedes pueden llevar al aula, a sus jardines, a sus colegios, y se van a poder contactar con otras comunidades que están viviendo como la misma experiencia. Semana de la Educación Artística. Ese es el link donde ustedes tienen que registrarse, y a partir de eso ustedes van a poder seguir una serie de comunicaciones que están subiendo colegios, universidades, agrupaciones, organizaciones de artistas, jardines infantiles, salas cuna. También tiene un buscador, pueden buscar por región, por nombre, por tipo de institución, ¿cierto? Y además ustedes pueden subir sus actividades, sacar videos, fotos y subir sus publicaciones al registro de la Semana de Educación Artística. Y cuando esto termine, este ciclo termine, UNESCO les va a entregar un certificado de participación en la Semana de la Educación Artística 2020, cuyo lema es transformar el presente y soñar el futuro. Vamos a ver qué pasa con Temuco. Ahí sí. Entonces, también es importante que... ¿Sí? Sí, estamos hablando con Temuco para arreglar los problemas técnicos, así que vamos a seguir ahora con Carolina González, ¿ya? Perfecto. Mientras solucionamos el problema que tiene Temuco. Excelente. Entonces, aprovecho de contarles que nuestra segunda invitada del día de hoy, mientras solucionamos los problemas con Temuco, es Carolina González. Ella es directora de la Escuela de Orquestas de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles POGI. Ellos vienen hace años desarrollando un proyecto hermosísimo en sectores más vulnerables de orquestas.
de apropiación de la música por parte de niños, niñas y jóvenes. Además, ellos tienen un proyecto muy hermoso hace años que se llama La Orquesta en mi Jardín. Y ahora, producto de la contingencia, tienen otro proyecto que se llama La Orquesta en mi Casa, en donde han desarrollado unos videos preciosos que toda educadora o todo educador o adulto que trabaje con niños y niñas debiera buscarlos, porque son un aprendizaje muy, muy bueno y entretenido, que técnicamente podemos aprender música, ¿sí? Y con eso transmitirlo a los niños y a las niñas. Así que dejo con ustedes a Carolina González. Hola, Marcela. Hola, Carolina. Gracias y bienvenida. Bueno, gracias por la invitación a presentar. Voy a compartir mi pantalla. Aquí. Ok. Bueno, parto contándoles que la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile es una fundación sin fines de lucro que orientada a los jóvenes que participan en orquestas infantiles y juveniles entre los 8 y 24 años. Aquí les voy a mostrar un video para que pueda ser todo más moderno. Somos la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y nuestra misión es elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país, brindando oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? En 1992, Fernando Rosas, inspirado en la obra del maestro Jorge Peña Gen, funda la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Y el año 2001, con el fin de que creciera este proyecto, se crea la FOJI. Nuestros valores son excelencia, empatía, respeto, honestidad y compromiso social. Más de 1.200 niños y jóvenes músicos becados, pertenecientes a las 18 orquestas propias, 15 orquestas regionales de Arica a Magallanes, 3 orquestas en la región metropolitana y más de 500 orquestas comunales, llegando a un total de 25.000 niños, niñas y jóvenes en todo el país. ¿Cómo funciona FOJI? Somos una comunidad que trabaja desde distintas áreas. Extensión musical, encargada de coordinar el trabajo con las 3 orquestas en la región metropolitana. Área regional, coordina el trabajo de las 15 orquestas sinfónicas juveniles regionales. Escuela de Orquestas. Fomentan la formación y capacitación de los niños, jóvenes y adultos a través de clases instrumentales presenciales, talleres, encuentros, clases online y masterclass. Área psicosocial. Esta área entrega atención, orientación y acompañamiento, tanto psicológico como social, a todos los integrantes que participen en las 18 orquestas. Archivo musical. En este lugar se almacena y se deja a disposición la música internacional y nacional, abierto a toda la comunidad que lo requiera. Administración y finanzas. Son los equipos de apoyo en la gestión administrativa y financiera de la Fundación. Comunicaciones. Encargada de visibilizar, dar a conocer a la comunidad las distintas actividades y beneficios de nuestra comunidad FOJI. La Fundación cuenta y promueve becas y beneficios tanto nacionales como internacionales, y que se informan permanentemente en nuestra página web. Te invitamos a revisarla. ¡Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad FOJI! Bueno, perdón. La Fundación de Orquesta, como dice ahí, trabaja también juntos, transformamos la vida de los niños, niñas y adolescentes. Quiero presentarles la historia breve de Fabián Cáceres. ¿Alguna vez tuve el presentimiento de que alguna vez iba a ser alguien en la vida? Y ahora soy un músico.
Así como transformamos la vida de los niños, niñas y jóvenes, en el año 2014, en realidad, nos juntamos con Integra y quisimos iniciar un programa de iniciación musical en jardines infantiles. ¿Por qué? Porque mientras más pronto, más inicial sea el aprendizaje musical, los resultados son diferentes, totalmente diferentes. Comenzamos con este proyecto en un jardín infantil de Pudahuel. Era un proyecto piloto de 2 años. La idea es que el primer año íbamos a hacer iniciación musical en el nivel medio menor, a través de accesorios musicales. Compramos juegos, palos de agua de colores, pañuelos, miles de cosas e instrumentos que nos puedan llamar la atención de ese pequeño que estaba ahí y que queríamos introducirlo en esta hermosa vida musical, que finalmente una es tu vida. En ese primer año trabajamos con una profesora de violín, que fue Fedora González, de violonchelo también, Pilar Rojas, y Paulina Hayden como profesora de iniciación musical y profesora de música. La primera clase fue genial, fue una imaginación increíble, realmente no pensamos que iba a ser así. La idea era que en cada clase de iniciación musical de ese primer año, en el nivel medio menor, siempre estuviera la profesora, una de las profesoras con instrumentos. O sea, aquí podemos ver en la imagen que está Pilar con su violonchelo, está Paulina con la guitarra, y los niños ya se acostumbraron a mirarlo, a tocarlo, a contemplarlo. Ellos se sentaban detrás del instrumento y también quería ser parte de esa musicalidad. Entonces ahora le quiero mostrar un video corto de cómo fue ese primer día de clase. La experiencia de ese primer año fue maravillosa, como les decía. Quisimos realizar este proyecto piloto en el nivel medio menor, uno y el otro sin música, para comparar después a fin de año. El segundo año de este proyecto estaba dedicado a incorporar los instrumentos. Compramos unos violines pequeñitos y unos chelos muy chiquititos para ver cómo era esta experiencia después de haber tenido un año de iniciación musical, ahora con instrumento. Y ahí vemos a esta hermosa pequeña, que era melliza, las dos tenían, y con un chelo agarraron el instrumento y se lo pusieron, el instrumento era parte de su cuerpo. Ya era tan conocido verlo así, ahí está la profesora contemplándola, que realmente era tan natural tocarlo, verlo, ser parte de eso, que realmente dijimos esto, hay que multiplicarlo. Finalizamos ese año, no todos los niños pudieron tocar instrumentos, no teníamos tanto, teníamos un poco nomás porque no nos alcanzó el presupuesto, pero la mayoría pasó por la experiencia de tocarlo,
Si ven ahí, mira, son unas chelistas maravillosas, una actitud de chelo que uno dice, nada que hacer. Y todo esto porque la iniciación musical comenzó en el nivel medio menor, este ya es el nivel medio mayor. Ese proyecto, que era un piloto, dijimos, realmente tuvo mucho éxito, hay que continuar. Postulamos en el año 2017 a Mideso y con ellos pudimos comprar más materiales. Compramos estas castañuelas que están aquí, que son perfectas para la mano de los pequeños, estas campanas que son notas musicales, son todas separadas, entonces es más fácil que cada uno va tocando un sonido, el principal o el del medio, el del final. Los huevitos también, que son como tener una maraca, pero esto suena en la mano, que para ellos es mucho más fácil. Estos Muppets que me costó encontrar, porque yo quería los Muppets que se abriera la boca. ¿Para qué? Para cantar y quedarse. Todas esas cosas, los detalles, finalmente yo creo que marca la diferencia de un proyecto. También en el año 2018 buscamos, llegamos a esta profesora con este Instituto Gordon en España, que partió el primer año 2015 con este método de Gordon. Lo buscamos, estaba en España, así es que nos contactamos con ella. En el 2018 la Fundación Ibáñez Atkinson trajo a Marisa a Chile y finalmente conversamos y vino el 2019 y el 2020 online. Hicimos unos cursos para capacitar a más gente, formar a más músicos también. Aquí está, en el año 2019, cuando vino a dar el curso, participaron las mamás con sus bebés, tuvimos que conseguir actores principales, que eran los bebés, para ver cómo partíamos con la iniciación musical antes del año. Bueno, ella ya es amiga de la FOGI, y me encantaría que fuera amiga de todos, porque es un aporte total para la iniciación musical en la primera infancia. Como ya partimos con cursos y teniendo más seguridad, el año 2018 en el Jardín Sagrada Familia partimos el proyecto en Sala Cuna. Y acá en Sala Cuna fue maravilloso. La idea era que la profesora que está aquí, ella llegaba, por ejemplo, como a las 3:30 al jardín, y cuando los papás o la persona que iba a buscar a los niños o el hermano, la hermana, llegaba a buscarlo, participaba de esta clase de iniciación musical con ellos. Eso es lo importante, porque así se repite la actividad en la casa. Y nos dimos cuenta de que fue interesante, fue otro mundo que había que explorar. Ya no era el nivel medio menor, sino que era Sala Cuna, ahí donde había que partir. Y si se fijan aquí, hay dos preciosuras, aquí estoy con Tete todavía, que lo vamos a ver en el año 2019, aquí ya más grande, aquí están jugando, están haciendo unas canciones del sonido de la cara y de la boca y cómo van soplando para descubrir nuevas sonoridades de su cuerpo. Y vamos también el año 2019, ahí están algunos de los que participaron en Sala Cuna, se incorporaron con chicos que llegaron al jardín, nuevos, pero ahí se mezclaron todo, y aquí hay la actividad del año 2019, donde se incorpora este proyecto. Tomás, que está tocando por ahí xilófono, él es percusionista, titulado de la Católica. Acá está Chayasca, que es la profesora de iniciación musical, y Caldet, que en este año ella es profesora de violín. Continuamos el año 2019. Esta era la presentación de fin de año. Ahí están las castañuelas que yo les contaba. Aquí todos miraban, Tomás tocaba el xilófono, siempre estaba presente en la clase. Aquí están tocando los huevitos de colores. Y dijimos, ahora podemos, año 2020, ¿cuál es el sueño? Queríamos abrir este proyecto. Íbamos a partir en la región de Antofagasta, con el mismo proyecto, ya teníamos el jardín, el proyecto listo, y en Villarrica, además de la de Santiago. Ese era nuestro plan para el año 2020, pero, como ya saben, todo quedó en nada. En marzo estábamos así,
quedamos, queríamos continuar, no podíamos, los niños no estaban yendo a los jardines, pero bueno, si no van a los jardines, entonces nosotros vamos a su casa. ¿Cómo vamos a su casa? Y ahora era mi orquesta en la casa. Acá está Carlet, Tomás y Chayasca, le planteamos la idea y dijeron, podría ser, hagamos un video piloto, junto con Integra, de nuevo también, para continuar con este video piloto, y nacen muchos videos de música que duran 10 minutos, los animales cantan, pintando los sonidos, este que me encanta, el pulso de la primavera. La primavera, además de flores, colores, tiene pulso, el pulso que yo llevo aquí, del que yo camino, el piano por acá jugando con el do y el sol, Lupe rápida, la Rafa rápida y Lupe lenta. Todas esas cosas que en el fondo la música está presente en cada palabra, en cada actitud, en cada aprendizaje. Y nace esta lista de video, tenemos 26 videos, esta semana salió el número 27, y son videos que cada uno tiene un contenido, un objetivo, como les decía, pintando los sonidos, le quiero mostrar acá uno de ellos que se llama La Familia Oso, que el objetivo es interpretar el tiempo de las figuras musicales con fonema. Veámoslo. Vamos a aprender la canción de los osos. Son tres ositas que nos van a acompañar hoy. Y primero tenemos a la osita. Ella hace ti 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 ti. A ver, acompáñenme. ¿Vieron? Ahora tenemos a la mamá. La mamá oso. Y hace ta. Acompáñenme. ¿Lo quieren hacer conmigo? A ver. Muy bien, y tenemos a Papá Oso. Papá Oso, como es más grande, hace ta, 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 ta. ¿Quieren hacerlo conmigo? A ver. Muy bien, ya estamos preparados para cantar la canción de los ositos. Bueno, acá como se fijan, las actividades de los chicos son todas relacionadas con la música. Tenemos muchos videos que quisiéramos compartirlo con ustedes. Les voy a mostrar este también. La idea de los videos musicales es dos cosas, además del objetivo musical, era cruzarlo con los otros aprendizajes, para que la música fortalezca, potencie el aprendizaje de las letras, de los colores, de los sonidos, de las alturas, de los tiempos, miles de cosas que nosotros como de las del área musical, siempre manteniendo el objetivo musical, podamos cruzar, atravesar todos estos objetivos y ser un aporte. Les voy a mostrar este de las vocales. Como la cuerda con que siempre saltas.
Ahora me gustaría mostrarle, yo tenía el tiempo como justo, pero quiero mostrarle esto pintando los sonidos porque me encantó. Yo elegí algunos de todos los que hay para que a mí me encantan. Les cuento aquí cómo se pueden pintar los sonidos. Amigos, ¿se fijaron cómo cada color también tiene un sonido? Y se pueden mezclar, combinar. Sí, tal cual como si estuvieras pintando un cuadro. Así pintamos los sonidos. Entonces, acompáñenme con esta canción. Bueno, ya van a tener tiempo de mirar todos. Y por último, de esta lista de los primeros videos, me gustaría presentarles este último, que para la semana o el Día del Niño quisimos recibir videos, porque acá está el Tomás, además de cantar y de enseñar música, en la parte final del video de algunos enseña cómo armar tu propio instrumento. Buscar sonidos, porque los niños tienen que descubrir la orquesta que hay en casa. En casa hay una orquesta. Si yo le paso una cuchara de palo y una cuchara de plástico o de metal, y vamos a empezar a descubrir cómo suena la puerta si la le percuto, la golpeo con la cuchara de palo o la de metal. Y andar, voy a descubrir los sonidos de mi casa. Eso, en el fondo, es lo que tenemos que dejar que los niños puedan desarrollar. Buscar. Ellos buscar, no uno decirle, mire, no, ellos descubren y buscar porque es lo mejor. Miren acá teníamos pequeños que mandaron su grabación de estos primeros 12 videos. Había uno por YouTube que le pedía, por favor, que Tomás grabara el saludo para feliz cumpleaños para su hijo, porque él veía todos los días al zorro Tomás. Así que ahí le mandó y aquí sale tocando vibráfono o xilófono. Bueno, acá sigue la lista de videos de muchas cosas. Hay uno dedicado a ping-pong, hay celebrando las fiestas patrias. O sea, hay material para todo y hasta diciembre se van a seguir creando los videos. Yo los invito a suscribirse aquí a los canales de YouTube de Foji Chile y de Integra. Aunque nosotros mejor, porque nosotros tenemos menos. Integra tiene mucho. Así que inscríbanse aquí a Foji Chile, feliz de compartirlo y que lo puedan utilizar. Y
Y invitarlos también a que conozcan la página de la FOGI, que es www.fogi.cl, y contarles que además de este proyecto de iniciación musical de los chicos en el jardín, como se dijo en la presentación, yo soy jefa de la Escuela de Orquestas de FOGI, que este año, donde tenemos clases de instrumento gratis a todos los niños de Chile, a todos. Nuestra edad promedio es de 8 a 24 años, pero queremos comenzar ya. Aquí les voy a mostrar unas imágenes de este del proyecto Escuela de Orquesta. Hemos tenido presentaciones, aquí tenemos chicos que están, esta es la cátedra de violonchelo y la cátedra de arpas. FOGI acaba de adquirir unas arpas pequeñitas también, de nuevo, para continuar con este proyecto. Tenemos los violines pequeños, tenemos los chelos pequeños, así es que cuando podamos volver a lo presencial, nuestra idea como FOGI es iniciar el programa de la orquesta más pequeña, que sería de, a lo mejor, de 4 a 8, o antes, y este programa de iniciación musical. Ahora la escuela de orquesta tiene 130 alumnos, las clases han seguido funcionando también en forma online. Ellos dos son hermanos, los dos son percusionistas, Andrea Carpio y René Carpio. Ellos postularon, orgullosamente les quiero contar, acabamos de cerrar un concurso de percusión que se llamaba Al Ritmo de la FOGI, y en homenaje al maestro Guillermo Rifo, donde consistía que todos los alumnos de percusión de la Fundación de Orquestas Juveniles a nivel nacional tenían que buscar crear su propio instrumento para tocar esta partitura, que esta era la partitura elemental, había nivel medio y nivel avanzado. Y les quiero mostrar este video de Andrea y termino, solo porque todo lo que hacemos, yo creo que se hace con amor y se hace con mucho cariño. Uno vibra cómo los niños van aprendiendo. Yo soy fagotista, mi primera carrera, aprendí fagot desde los 11 años, y uno conoce que de repente el instrumento no te resulta, y uno ya lo voy a tirar por la ventana, antes de tirarlo por la ventana, guárdalo, y me voy a hacer otra cosa, jugar, andar en bicicleta, y cuando ya uno regresa, la cosa cambió. Esto de la formación y de buscar y ser imaginativo, buscar tu propio recurso, es lo que buscamos. Con esa imaginación podemos crear seres mucho más independientes. Para terminar, como les digo, les quiero mostrar el video de Andrea Carpio, que ha ganado el nivel elemental, y que ella va a tocar en su instrumento que creó esta partitura. Hola, profesores, mi nombre es Andrea Carpio, yo soy alumna de la Escuela de Orquesta FOGI, y esta es mi presentación para el concurso Al Ritmo de la FOGI, dedicado al maestro Guillermo Rifo. Mi presentación está compuesta por 9 alturas, una caja de cartón, 3 latas de diferentes tamaños y sonidos, un bote de comida, golpe de madera, que lo utilizo como baqueta, golpe de pie con sonajas, mi voz, y los silencios los voy a hacer con mis manos haciéndolas arriba y a los lados. Espero que lo disfruten. Esto es Al Ritmo de la FOGI.
Ok, ahora sí, doy por terminada esta presentación y doy las gracias a la Subsecretaría de Educación Parvularia por la invitación. Marcela, te doy el pase. Gracias a ti, Carolina. Maravillosa presentación. Se pudo visualizar claramente todo el trabajo que han hecho, como comentaba yo en un inicio, el trabajo de años, con pasión, con amor por la música, y a los equipos y a las comunidades educativas que nos están viendo, reforzar algunos conceptos que dijo Carolina en su presentación, pero que además, tenían que ver con lo que nosotros pudimos ver, ¿ya? Que tenía, por ejemplo, la música está en cada palabra, o sea, el sonido, la sonoridad y los elementos de la música lo podemos descubrir a través de lo cotidiano, a través de las palabras, a través de las actitudes, dijo Carolina, ¿cierto? También una cosa súper importante de FOGI es perseverar en tal experiencia, o sea, la pandemia nos arrebató la presencialidad, pero bueno, nosotros vamos a las casas y llevamos la música a las casas. Y una cosa muy interesante que mostraste, Carolina, es la limpieza del ambiente para provocar o para producir música, de los tres personajes que se mostraban en los videos, ¿cierto? Nosotros muchas veces tendemos en los ambientes en donde hay niños y niñas a sobrecargar de imágenes, entonces en el fondo el foco se pierde y evidentemente no colaboramos con el niño para que el niño pueda dar un punto de luz en un estímulo o en un elemento o en un fenómeno artístico que nosotros estamos trabajando. Estaban los músicos solos con sus instrumentos, limpieza de imágenes, eso da, por supuesto, una mayor apreciación estética de lo que es el sonido que tú vas transmitiendo. Eso es muy valioso. Entonces, te invito a que veamos ahora a la presentación que tenemos desde Temuco con nuestras colegas que nos van a presentar ahora. Nos vamos de la música al arte visual, ¿ya? Y vamos a trabajar ahora viendo cómo podemos llevar el arte contemporáneo, que podría ser algo tan complejo, ¿cierto? Tan abstracto, pero sí se puede, como dijimos nosotros, ese es el lema de este encuentro, sí se puede, y lo estamos llevando desde la región de la Araucanía. Ahora estoy viendo a Vanessa y María José, se tienen que... pasó ahí un accidente. Si se juntan un poquito, podríamos verlas a ambas en pantalla, por favor. Ahí. Yo sé que hay que mantener la barrera sanitaria, ¿sí? Y les pedimos comprensión y simpatía, y buen humor y flexibilidad a todos quienes nos están viendo, que son características de la creatividad. Así que vamos a ver entonces esta maravillosa experiencia de arte contemporáneo en Jardines BTF de Araucanía. María José y Vanessa, colegas. Muchas gracias, Marcela. Como decía, somos educadoras de párvulo, y hoy día con María José, mi colega, ambas coordinadoras técnico-pedagógico de los Jardines BTF de la Municipalidad, bien, vamos a contarles nuestra experiencia. Bueno, hoy nuestro trabajo comienza el año 2018 y tiene como nombre Visibilización de las prácticas de educación parvularia a través del arte contemporáneo. Este trabajo se empieza a desarrollar en el 2018 cuando un grupo de directoras, con el afán de mejorar sus prácticas, pero por sobre todo profundizar en relación al sello artístico, empiezan a hacer una revisión bibliográfica, ya que si bien es cierto, hasta este momento se trabajaba el arte, este arte era concebido como un producto, sintiendo a los profesionales que esto estaba carente del componente reflexivo, y empiezan a visualizar el arte como un proceso. Y a la vez comienzan a ver el verdadero sentir, que tiene relación con reflexionar en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, respetar el ritmo y tiempo de aprendizaje,
priorizar el juego y libertad de escoger, que son creadoras de experiencia en que se visualiza el niño protagonista y co-constructor de sus propios aprendizajes y por sobre todo que el adulto es el que acompaña. En este trabajo de resignificar nuestras prácticas, nosotros relevamos 4 hitos importantes. El primero tiene relación con la problematización que se genera al interior de nuestros jardines. En las comunidades de aprendizaje, de forma colectiva, pero sobre todo es muy importante destacar, de forma horizontal, participando educadoras, técnicos y auxiliares de servicio, empiezan a cuestionar. Empiezan a ver que su quehacer tenía este componente reflexivo que faltaba un poco y empiezan a problematizar sus prácticas aplicando pautas de evaluación internas y a la vez también problematizan el recurso. Recurso como la planificación, la evaluación y el ambiente. En relación a la planificación, esta planificación hasta ese momento era realizada por el adulto, por la educadora, quien consideraba el interés del niño o la niña, pero se realizaba bajo 4 paredes, pensando el adulto qué es lo que le gustaba al niño y seleccionando este material. Paulatinamente se toma la decisión de comenzar a erradicar prácticas homogenizantes de la cultura adultista propia de educación parvularia, y es aquí en las comunidades de aprendizaje que se empiezan a generar interrogantes, como qué le gusta al niño, quién es el verdadero protagonista, realmente el recurso era interés de los niños y las niñas, quién participa más, el adulto o los niños. Como se puede evidenciar en la fotografía, este era un trabajo que se realizaba antes a este proceso, donde el adulto es el que lideraba, es el que conducía y dejaba al niño y a la niña postergado a meros observador. A nivel del ambiente, se puede observar una saturación de imágenes, ambientes desde temáticas escogidas por el adulto, cargadas de estereotipos, pero por sobre todo una ausencia de espacio dedicado al juego. Aquí es cuando comienza a tomar fuerza la frase menos es más. Un segundo hito relevante tiene relación con la acción. Y aquí no solamente nos quedamos con el componente reflexivo, sino que empezamos a intervenir los distintos espacios educativos y los recursos. Lo primero que se realizó acá es retirar el material plástico, reemplazándolo por material noble, y se empiezan también a recuperar espacios. Espacios que hasta ese momento eran dedicados exclusivamente para el adulto, como puede ser una sala de reuniones, es recuperado y transformado en un atelier. De forma esporádica, un comedor, se puede transformar dentro de la jornada como un recurso pedagógico. A la vez, empezamos a construir espacios con sentidos, limpios de información, organizados por un sentido estético, el ambiente toma un papel protagónico en la jornada. En relación a los recursos, estos permiten la libertad de exploración, creatividad e imaginación en los momentos de juego, sin limitar y respetando la decisión de cada uno de ellos. Como se puede evidenciar en la fotografía, este es un cambio total, no superficial, volviéndose una práctica cotidiana de nuestros jardines infantiles BTF acá de Temuco, intencionar el aula como un espacio de laboratorio. Un tercer hito relevante tiene relación con la colectividad. Cómo nuestros jardines infantiles empiezan a comunicarse y a visitarse entre ellos con el objetivo de aprender de distintas experiencias como también del quehacer del adulto. Acá es importante señalar que nos damos cuenta que pasa un fenómeno importante, que esta problematización de las prácticas no es solamente de los jardines infantiles y artísticos, sino que nos damos cuenta que este arte es transversal a ello. Un cuarto hito tiene relación con el componente formativo, donde nuestros profesionales comienzan a participar de diferentes talleres y seminarios en relación al arte contemporáneo. Avanzando con esta profundización, es que el año 2018, nuestros jardines infantiles toman contacto con el programa SECREA, perteneciente al Ministerio de las Culturas, al Arte y el Patrimonio, quienes nos invitan a participar de 3 talleres de formación desde el arte contemporáneo, dirigidos a educadoras, técnicos y auxiliares de servicio. A nivel de coordinación técnica, comenzamos a participar de la Mesa Regional de Educación Artística, y es a través de esta mesa que tomamos el vínculo con el programa ACCIONA del mismo ministerio, que nos vienen a apoyar el componente formativo. A fines del año 2018, realizamos el primer seminario de educación artística y arte contemporáneo. Otro hito importante de este año es que nuestros jardines infantiles BTF participan por primera vez de la CEA, el que tenía como objetivo central la expresión de la diferencia. Avanzando con este camino, el 2019, desde la Mesa de Educación Artística Regional, se impulsa un proyecto de arte contemporáneo dirigido a 6 de nuestros establecimientos,
donde participamos con las colegas los días sábados de un proceso formativo de visibilización, pero sobre todo de resignificación de nuestras prácticas, culminando con el segundo seminario, que fue dirigido para todas nuestras funcionarias. Invitamos a colegas de Junji, Integra e integrantes de la mesa regional, donde se pudo vivenciar el trabajo de nuestros jardines. Otro hito relevante de este año 2019 tiene relación que nuestros establecimientos se van apropiando de nuevos espacios, fomentando la educación artística desde la primera infancia. Es así como nuestros jardines infantiles BTF, en conjunto con el SECREA, realiza la inauguración de la Semana de Educación Artística 2019, que tenía como énfasis el arte, la naturaleza, la conciencia en acción. Este año 2020 nos encontramos en un proceso de recoger la información de este recorrido 2018 a la fecha, el que culminará con un material pedagógico que contiene elementos del arte contemporáneo, de educación parvular y educación artística, a través de la observación y la acción. Acá también es muy importante señalar el vínculo que se genera entre la acciona, el SECREA y la participación de nosotras en la Mesa de Educación Artística Regional, porque estos componentes nos vinieron a dar la fuerza, el creer que este cambio es necesario, el creer que también podemos transformar, entregar lo mejor que de nosotros para los niños y las niñas, pero sobre todo desde la colectividad. A continuación, las y los invito a observar un video. Marri Marri con tu chef. Bueno, al comienzo tuvimos muchas dudas de cómo comenzar a trabajarlo en las experiencias que planificamos para nuestros chiquitos, porque en nuestro jardín el sello es intercultural, no tenemos un sello artístico. Así que pensamos que iba a ser muy complicado. De a poco hemos ido logrando comprender lo valioso que es el arte, trabajar el arte de los chiquitos, fomentar la imaginación, la creatividad de ellos. Hemos trabajado en las familias, donde junto a sus papás, sus mamás puedan hacer creaciones, donde ellos hemos trabajado con el material que nosotros tenemos acá disponible en nuestro sector. Utilizamos mucho material noble con los pichiqueches, los que nos aportan las mismas familias. Pueden ser madera, arena, tierra, hierbas, lana, telas. Podemos hacer arte con todos los materiales que tengamos a nuestra disposición para lograr desarrollar la creatividad y la imaginación de nuestros pichiqueches. También nos ha servido mucho a nosotras en nuestro quehacer pedagógico para poder darnos cuenta de la realidad en la que vive nuestro pichiqueche. Bueno, como podemos apreciar en el video, nuestras funcionarias dan a entender que el arte contemporáneo es el arte de la pregunta, de la provocación, de la acción, de la problematización constante y la reflexión permanente. A pesar de que este establecimiento tiene un sello intercultural, también trabaja el arte contemporáneo. Así como ustedes pueden observar, estas instalaciones donde rescatan la cosmovisión mapuche con elementos pertinentes y contextualizados, y sobre todo invitan a las familias a ser partícipes de esto, y a los niños y niñas entregarles un aprendizaje mucho más significativo. Nuestros equipos han tenido que recorrer un camino que no ha sido fácil. Han tenido que trabajar con los equipos pedagógicos que estén dispuestas a estos nuevos desafíos y ser agentes de cambio, entendiendo que el desaprender es parte y enriquece los procesos de enseñanza. Las redes, que son fundamentales en la construcción de la construcción de talleres, seminarios que permiten el conocimiento teórico práctico sobre las artes en primera infancia, nos ayudan a vincular estos conceptos, educación y arte, como algo para trabajar dentro de nuestros jardines infantiles. Los niños y niñas, que son los creadores y principales protagonistas de su propio aprendizaje. De esta manera damos respuesta a las políticas públicas donde el hincapié lo colocan en el derecho a la participación del niño y la niña, donde este estará centrado en la exploración, en la participación activa. La familia, que no fue un proceso fácil,
ya que tuvieron que reeducarlo sobre los distintos procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, creando espacios que les permiten hacer visible el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cuaderno, videos y encuentros con familia. Así como ustedes pueden observar, estas reuniones de apoderados dejaron ese carácter formal y estricto de solamente entregar información. Pasaron a encantar a la familia, a situarlos en el proceso de sus hijos, a invitarlos a crear, a participar, a mostrar también la importancia de esto, de dejar de entender que al final de año iban a tener un producto y centrarse en el proceso. María José, dime. Un segundito, ¿podría acercarte más al micrófono? Que te escuchamos muy bajito, por favor. Ok. Gracias, María José. Y así no nos perdemos ninguna de tus palabras. Gracias. Bueno, no sé si habrán escuchado esta parte, pero la idea central es que ustedes observaran estas imágenes y se dieran cuenta de que estas reuniones de apoderados que antiguamente tenían un carácter más formal, más estricto, donde entregaban simplemente información, pasaron a invitar a los papás, en este caso, a vivir cómo es el trabajo dentro del jardín infantil, a sentirse con libertad, a poder conversar las experiencias, ¿ya? Y situarlos también en la posición de los niños, ¿ya? Al disfrute, al goce de esta experiencia. Bueno, nuestros equipos también se... Modifica cierta transmisión de la... De ahora. ¿Qué le permite al niño o a la niña este proceso? Bueno, a nuestros niños le permite la libertad, la autonomía, el disfrute, el manejo también de la frustración, que es algo fundamental. También apropiarse de estos espacios. Sobre todo, estos niños crean la imaginación, potencian su creatividad. Serán niños externalizantes que lograrán dar a conocer su opinión, que eso es súper importante en esto. También, ¿qué pasa con nuestros equipos pedagógicos? Nuestros equipos pedagógicos logran la reflexión crítica y colectiva, ya no individual, encerradas en cuatro paredes. El disfrute también de esta experiencia. Sobre todo, dar contenido emocional a su experiencia, que es lo que hoy en día estamos tratando de que todos nuestros jardines también tengan este contexto emocional. Cultivar la conciencia crítica. Y nuestras funcionarias observan y documentan y archivan estos procesos. La reflexión de las distintas prácticas que se realizan diariamente, levantando pautas de autoevaluación, visualizando el quehacer de los distintos agentes educativos, manteniendo los referentes curriculares, como lo son las bases curriculares y el marco para la buena enseñanza. Las experiencias pedagógicas cotidianas responden a las propuestas por los referentes curriculares, desde el énfasis en la importancia del juego, el espacio, el tiempo, que los niños y niñas son sujetos de derecho y potencian la singularidad, y son protagonistas del aprendizaje de forma activa o pasiva. ¿Y cuál es el rol del adulto en los jardines BTF con sello artístico? Bueno, nuestros equipos diseñan estos espacios y experiencias con sentido, acompañan, respetando sobre todo el ritmo y tiempo de exploración de nuestros grupos de niños y niñas. Observan y documentan cada uno de estos procesos. Bueno, es importante mencionar que esta presentación nosotros no pretendemos entregar una receta o un producto final, todo lo contrario. Nosotros queremos mostrarles cómo trabajan los jardines BTF de la ciudad de Temuco, cómo a pesar de ser un jardín que vía transferencia logra a través simplemente del querer, del poder, entender el arte como parte fundamental de este proceso. No es lo mismo enseñar arte que enseñar por medio del arte. Es trascendental que los niños entiendan la importancia de que ellos puedan elegir, ¿ya? Nosotros también analizamos y cuestionamos la respuesta a la pregunta ¿cómo asumimos el arte, el sello artístico desde el arte contemporáneo? ¿Cómo vinculamos estos conceptos tan amplios y a la vez transversales? ¿Cómo logramos generar un pacto social, un impacto social que es lo que nos permite el arte contemporáneo?
y aprendizajes para la vida. Es importante destacar el trabajo de cada una de nuestras funcionarias, porque creen y se puede. Los invito a ver un video en el cual tratamos de mostrar todo el trabajo de nuestros jardines infantiles. Muchas gracias. Gracias Vanessa y María José por presentarnos esta preciosa iniciativa que ustedes tuvieron como grupo de jardines, como colectividad, que fue una de las palabras que ustedes utilizaron. Hay preguntas, hay comentarios, hay felicitaciones a través del chat. Nosotros quisiéramos ahora hacer un comentario general. La verdad es que el tiempo no nos da para hacer preguntas, responder una a una. Le pediría a Carolina, si está por ahí, que encienda su cámara para que nos podamos ver todas. Gracias, Carolina. Aquí estamos. Quisimos partir esta primera actividad de la Semana de Educación Artística con ustedes. Así que ustedes van a quedar en el sello ahí, en la memoria significativa de las comunidades educativas que se conectaron a esta actividad. Esta actividad, en el fondo, tiene un sello, ¿cierto? El sello del arte. Entonces, tal vez no es para todos realmente importante, sin embargo, hoy día yo creo que dejamos muy claro el valor del arte. Que en educación de primera infancia, en educación parvularia, ¿cierto? Tiene, yo siempre hablo como de los dos valores que tiene. Uno es el sentido del arte en sí mismo, como medio de trascendencia del ser humano, como medio inherente de comunicación, de necesidad, incluso de sobrevivencia del ser humano, como expresión
de su ser. Pero por otro lado, el arte en educación de primera infancia es un medio vehiculizador maravilloso. A través de estas experiencias artísticas que vimos en el jardín infantil y que vimos en FOGI, nos damos cuenta cómo se transforman las vidas de los niños, cómo abren puertas y ventanas a su expresión creativa, manejo del lenguaje, memoria, facilidad de relaciones, ¿cierto? Lo hemos hablado varias veces con Carolina, cómo la música en el fondo facilita las interacciones entre los niños, las niñas y entre los adultos, y el arte contemporáneo que podría ser, como decía yo en la presentación, podría ser un tema que la verdad no cabe dentro de un jardín infantil. Sin embargo, aquí las dos colegas nos dejan muy en claro que sí se puede, es posible, pero para eso hubo que hacer todo un camino previo, ¿cierto? Reflexionar como comunidad educativa, problematizar y preguntarse la pregunta del millón que decimos nosotros. ¿Efectivamente el niño está siendo protagonista de estas experiencias? ¿O estamos como adultos, en el fondo, pensando que es lo mejor para él y siempre nosotros le estamos, en el fondo, colgando cosas que siempre van a partir desde nuestra concepción? Efectivamente, nuestra concepción, nuestra reflexión es súper importante, pero de ahí esa reflexión nos tiene que llevar a cómo el niño, en el fondo, de verdad protagoniza. Había una pregunta por ahí de una educadora que hablaba de los cotidiáfonos, ¿cierto? Que son, en educación parvularia le llamamos así a los instrumentos que hacemos de cualquier objeto, hacemos algo sonoro, ¿cierto? Y bueno, la ganadora del proyecto Al ritmo de la FOGI nos mostraba ahí su orquesta, porque todos se preguntaban, bueno, pero esto resulta con instrumentos musicales que en el fondo no son reales, y vimos cómo resultaba y ella era capaz de reproducir una partitura, o sea, no era un sonido al azar, era una partitura, y ella hacía silencios, y hacía las percusiones, y respetaba los tiempos. Es una maravilla, de verdad. O ver a esos niños cómo tocan la tierra, cómo pasan entre medio de las luces, cómo se deslumbran. O sea, de verdad, yo creo que esta ha sido una jornada maravillosa en donde les mostramos a las comunidades educativas que están un poco temerosas con esto, o las que ya lo están haciendo, o las que de verdad no lo tenían en su panorama, ¿cierto? Que de verdad se puede, y se puede hacer arte mayor y arte con todas sus letras, con los párvulos, con los niños y las niñas, pequeñitos, no hay que tenerles miedo, desde esa cuna podemos partir, y de verdad que ellos pueden, nosotros podemos, ellos también pueden. Y también recogiendo un poco de los comentarios de las personas que están conectadas, esto hace total sentido con nuestros referentes curriculares, con los fundamentos de la educación parvularia, con los principios pedagógicos. Se abre también, como dijo una persona de las que opinó, un universo de posibilidades. Entonces, viendo esto, ella dijo, oye, pero estoy viendo un universo de posibilidades, y efectivamente, es un universo. El límite, ¿dónde está? El límite está en tu creatividad. Y ustedes sabían, se los doy como dato, de que la creatividad se potencia en el encuentro con el otro, en la diversidad, ¿cierto? En la alegría, en el sentido del humor, en estos encuentros significativos que tenemos entre unos y otros, la creatividad se potencia. Entonces, de verdad que no hay límites, podemos seguir aventurándonos. Entonces, yo quiero solo agradecerles. No sé si quieren ustedes decirnos un saludito. Bueno, yo solamente invitarlos a usar el material, porque lo hacemos con cariño para que lo utilicen en todas partes de Chile, en todas partes que quieran mirarlo y trabajar, y cualquier cosa, yo estoy en FOGI, la página web es www.fogi.cl, Carolina González, y cualquier duda o material que necesiten o lo que sea, ahí estamos para colaborar. Además, gracias por la invitación. Además, gracias, Carolina. Además, contarles que con Carolina y con FOGI estamos iniciando un trabajo que esperamos dé grandes frutos,
entre la subsecretaría y seguir COVID, soñando. Vamos a estar, exacto, vamos a estar muy conectadas, muy conectadas. María José, Vanessa. Sí, Marcela, solo agradecer este espacio, invitar a las colegas a crear, a transformar, que de verdad esto se puede disfrutar, ¿ya? Y prontamente les llegará la invitación porque vamos a hacer el lanzamiento del material pedagógico que toma este periodo de 2018-2020, que va a estar también dispuesto para que las comunidades de aprendizaje puedan utilizarlo. Pero de verdad, la invitación es que esto se puede, a que transformemos en conjunto, pero siempre desde la colectividad. La colectividad yo creo que es la clave que nos resultó acá, de transformar en conjunto, de forma horizontal, participando toda la comunidad de aprendizaje, todos tenemos algo que entregar, algo que construir. De verdad, va a ser agradecer este espacio de encuentro, de conversación, de compartir experiencias. Sí, agradecer profundamente también a nuestros equipos que nos están viendo, que ellas creyeron en esto, ¿ya? La municipalidad que nos apoyó en todas estas ideas y sobre todo a los equipos que están detrás, la mesa, Acciona. De verdad agradecerles a todos y a ustedes también por creer y querer ver el trabajo que está haciendo en la Araucanía. Muchas gracias. No, gracias a ustedes nuevamente. Ustedes nos dieron el puntapié inicial y un hermoso puntapié inicial. Agradecer a Nicolás del Valle, es coordinador para Educación y Cultura para la región de América Latina y el Caribe desde UNESCO, saludándonos a Anita Díaz, la jefa de la División de Políticas Educativas, que es la que me ha dado como el impulso para seguir aquí aventurándonos, saludar a Temuco, BTF, Temuco, es muy importante para nosotros BTF, ¿cierto? Y a Carolina Foggi y todo su equipo. Contarles que estamos siempre conectados, que estamos con las puertas abiertas y toda la disposición del mundo para ir generando círculos virtuosos. También contarles que en nuestra página web de la subsecretaría se abrió una paginita que ahora está chiquitita, pero que va a ir creciendo, que es Educación Artística. Entonces vamos a ir subiendo todos estos materiales a esa página. Entonces estén atentos a las novedades de la subpágina de Educación Artística dentro de nuestra página de la Subsecretaría de Educación Parvularia. También contarles y recordarles que durante toda esta semana estaremos haciendo actividades a nivel de regiones. Hoy día en la tarde tenemos una jornada con Aysén, Arica y Parinacota, etcétera. Imagínense, de extremo a extremo del país. Y además tenemos otras actividades en regiones, en O'Higgins, y tenemos mañana, miércoles, recuerden que todos los miércoles en la Subsecretaría de Educación Parvularia hacemos un ciclo de webinar que se llama Conectémonos. Y mañana va a estar dedicado, obviamente, a la educación artística, pero con una gran sorpresa, que tiene que ver con los museos y su relación con los niños y las niñas. Y también contarles que tenemos, déjenme ver que me están aquí agradeciendo, agradezco a todo el equipo que está detrás de mí, como dicen en la tele, que no se ve, pero que me está recordando todas las cosas que tengo que acordarme. Entonces, muchas gracias por todo, y recordarles, aparte del Conectémonos de mañana miércoles, el jueves, también por nuestro canal de YouTube, las invitamos y los invitamos a disfrutar del concierto para niños y niñas del Maule. Es una preciosura, es una actividad muy bella. Está preparada, la estamos preparando desde hace mucho tiempo a nivel de la región del Maule. Entonces es un concierto que se hace a propósito de los 250 años de Beethoven, y entonces se juntan 7 músicos en un escenario, pero también se juntan con una compañía teatral que le va a dar sentido a esta fiesta musical. No se pierdan el concierto del Maule y no se pierdan mañana el Conectémonos, que va a estar dedicado a la relación del museo con niños y niñas. Muchas gracias por su conexión, muchas gracias por su atención, por sus preguntas,
por la buena onda que nos lanzaron a través del webinar y mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao.